Muy buenos días amigos, bienvenidos a la historia de fe de hoy. Comparto con ustedes, poco a poco voy compartiendo diferentes testimonios de personas que están integradas en la iglesia, que ayudan, que sirven leyendo, cantando como ministro, lectores, coros, pero también voy presentando algunas historias de algunas personas de edad avanzada o niños que tienen algún problema o alguna enfermedad, pero que dan testimonio de su fe. Es decir, que la enfermedad no les impide seguir a Cristo. Poco a poco he ido recorriendo todos nuestros pueblos, Acatlán, Pochahuisco, La Monera, Topiltepec, Viramontes, El Llano, Totola, y voy conociendo diferentes historias. Donde hay necesidad, les ayudamos en la medida de nuestras posibilidades. Por ejemplo, si vemos que una niña necesita una silla de ruedas, se la regalamos. O si vemos que un anciano o una ancianita no tiene cama, le llevamos colchón, cama, le llevamos despensa u otras cosas, que seguramente ustedes han visto todas las obras sociales que hacemos. En primer lugar, gracias a Dios, gracias a ustedes, a la gente que nos ve, a la gente que nos apoya, porque se compadece del dolor, del sufrimiento y trata de hacer algo. Así es que estas son las historias de fe que vamos presentando y hoy les voy a presentar una nueva historia. Vamos a conocer a una pequeña, una niña de 2 añitos. Estamos ubicados en el barrio del Dulce Nombre. Bienvenidos. Recuerden darle like, suscribirse y hacer algún comentario. Buenas tardes. ¿Puedo pasar? ¿Puedo pasar? No tiene perros. Luego nos muerden. Aquí vive la pequeñita Lupita. Sí se llama Lupita, ¿verdad? Aquí está Lupita. Hola. ¿Cómo están? ¿Cómo está usted? Bien. Lupita, ¿cómo está Lupita? Hola. ¿Cómo está Lupita? ¿Bien? Hola. Aquí hay más niñas. Tienen muchas niñas en esta casa, ¿no? ¿Cómo se llaman ustedes? Yo me llamo María José. María José. ¿Y tú? Daniela. Daniela. ¿Ustedes qué son? Hermanitas. ¿Son hermanas? Muy bien. Yo le ayudo, a ver. Gracias. Estaba haciendo sus tortillas, creo, ¿no? No, voy a lavar apenas. Ah, va a lavar. Pues mire, siéntese, venga, vamos a platicar tantito, si me permite. ¿Está ocupada? No. Ah, véngase, mire. No le voy a quitar mucho tiempo. Sube el celular. Sube, ¿no? El celular. Ah, pero no le debe dar pena. Mire, ciertamente. Sí. Estamos grabando porque yo solamente grabo a las personas que dan testimonio de fe. Los demás no me importan, pero yo comparto con la gente a personas de buen corazón que le echan ganas a la vida, porque la vida es para echarle ganas, ¿no? Todos en la vida a veces nos topamos pues con alguna enfermedad, con alguna dolencia, con alguna pobreza, pero lo importante no nada más es quejarnos, sino echarle ganas. Así es que yo me enteré de usted. Me enteré de su bebé, de la niña Lupita. ¿Eh? No sé muchas cosas, desconozco muchas cosas, por eso yo quisiera conocer, si usted me permite, conocer un poquito más de usted, de la niña, y como una historia de fe. Uh-huh. Una historia de fe porque usted le echa ganas a la vida. ¿Sí? Primero que nada, si me comparte sus datos brevemente, su nombre nada más, y si usted tiene familia o no. Aunque no me diga los nombres de todos, nada más me diga si tiene esposo y tienes hijos. Pues sí, son 4 hijos que tengo. Dios le dio 4 hijos. ¿Cuántas niñas, cuántos niños? Es un hombre y 3 mujeres. Y mi esposo, pues. ¿Quién es el mayor, el niño o las niñas? El niño. ¿Qué edad tiene el niño? 14 años. Ah, ya está grandecito. Ajá. Y tiene también a su esposo. Ajá, nomás que ahorita ellos apenas salieron a trabajar, se fueron de aquí. ¿Dónde trabaja? Mi hijo se fue de Chalán por ahí por Chilpancingo. Y mi marido se fue por Guadalajara, algo así, que se llevan gente de aquí y se van para allá.
O sea, su niño de 14 años ya trabaja, es trabajador. Ya quiere trabajar, es que ya no quiso estudiar. Le salió trabajador. Sí. ¿Y su esposo se va por jornada o cómo? Apenas se fue, es que hace un año no pudo salir, que se cayó y se lastimó su mano. Y pues ahora apenas se fueron para allá, llevan gente y apenas se fue. ¿Pero por jornada? ¿Van al campo nada o a qué más parte? Van por, no sé, qué hacen como de construcciones y todo sí. Ajá, y se fueron, pero nada más van por un mes, mes y medio y regresan y se vuelven ahí. Y su niño de 14 años en Chilpancingo, en Acapulco. Uh-huh. ¿Pero él dónde, allá se queda? ¿Le dan dónde quedarse? Es que es un mismo señor que se fue de aquí. Ah, okay. Y como lo vio que trabaja bien, pues se lo quise llevar. O sea, está en confianza, uh-huh, pues, con alguien, ¿no? Ajá, sí, se lo llevó. Ajá, pero ellos se quedan y vienen cada 20 días o cada 15 días vienen y van. Ajá, y pues doña Lili apenas me dijo el otro día de que iba a venir. De la niña, que le platicaron de la niña. Ajá. Y todo eso. Ajá, y pues le digo que la niña de por sí, de que me ven que me voy a Chilapa, es que la estoy llevando a sus terapias, que le están dando terapias allí en Chilapa. Ella es su hija, la menor. Uh-huh, la chiquita. Ajá, ¿qué edad tienen? 2 años. 2 añitos. 2 añitos. Uh-huh, ella cuando nació prematura. ¿De cuántos meses? De 8 meses, pero no, al tiempo que nació no lloró, no pudo respirar, y estuvo internada en el hospital mes y medio. Ajá, en ese mes y medio la entubaron, estaba entubada, porque estaba grave, pues, y yo entonces, me decían los doctores, tenía como 4 o 5 días de nacida, que la niña de por sí no iba a vivir, que estaba grave. Ajá, que porque ya le estaban dando como paros, así, como no sé de qué, así pues, que cada que le daba esas cosas, las neuronas de su cerebro se le iban acabando, se le iban matando, dice. Y que que ahora que nosotros que tomáramos una decisión, que ella iba a sufrir mucho, porque si ella lograba que viviera, pues, que saliera de todo eso, ella no iba a poder hablar o no iba a poder caminar. Uh-huh. Así, ya pues, o que le iban a desconectar, dice. Ajá. Ah, pero pues, nosotros nunca dijimos que sí, dijimos que no, que la animaban y que vieran por dónde, pues, que no queríamos pues que le pasara nada. Uh-huh. Y pues ellos dijeron pues que no, que ella de por sí iba a sufrir mucho y que le iban a desconectar. Pero pues como me preguntaban a mí que si yo estaba de acuerdo que la desconectaran. Ajá, pero pues digo pues no. Digo no, porque pues es una persona, es un ser humano, ¿no? Que mientras su corazón esté latiendo, pues yo sé que tiene vida y que cómo voy a, yo voy a decir desconecte y la voy a matar, ya de cuenta, ¿no? Claro. Uh-huh, y pues dije que no, pues nunca decía yo que sí. Así, y pues se compuso la niña, aquí está. Así, no, es que ahorita pues la estoy llevando pues a terapias con el pediatra, estimulaciones, de allí me dijeron que en sus piecitos, pues, que tienen sus rodillitas de acá hacia abajo muy delgadito, y que como que no tiene fuerza y metió un piecito muy como atrás. Uh-huh. Ajá, y me mandaron a otro lugar, que ella fuera a preguntar, que a ver si me la recibían, y yo fui, pero allí me dijeron que no me la iban a recibir, que porque ella no está discapacitada. Uh-huh. Que allí reciben niños que nomás con verlos que están discapacitados y ella no tiene nada, que el único que le encuentran es de sus pies. Ajá, y ya entonces pues me dijeron que no, y yo me fui a otro lado, que es una casa de rehabilitaciones, creo que era por en el centro de salud, por ahí en eso. Ajá, y allá pues sí me la están atendiendo. ¿Qué tipo de terapia le dan a la niña o qué es lo que le hacen? Pues allí ahorita donde la estoy llevando, nada más, la anda gateando ahí, la suben unas escaleritas de madera que sube y que baja. Y ya tiene como 2 meses que la estoy llevando y yo veo que lo mismo siempre y así. Y querían que yo fuera de toda la semana, de lunes a viernes. Pero yo les dije que no, que porque tengo más niñas y que las tengo que mandar a la escuela. Entonces voy nada más martes y jueves. Y ya pues ya nada más, ya son como 2 meses que la empecé a llevar ahí. Y yo veo que lo mismo, siempre lo mismo. Le hacen lo mismo. Ajá, y yo les dije ayer que fui. Que que por qué pues lo mismo así, y que pues ella le digo ya como le dije a doña Lili, ahorita le digo ya como que veo que de las sillas a donde está, ya se como que se quiere parar, pero su piecito de por sí como que lo pone atrás del otro. Uh-huh. Ajá, y
Y dice pues que ella no le pueden hacer otra cosa porque ella metió mucho su pie. Ajá, que para que la paren y que la quieran hacer caminar es que no puede, dice ella. Ajá, que por eso siempre es así, que la ven ella que anda gateando, que la veo que hay allí, pero la están valorando, dice, de cómo va. ¿Aquí en su casa la niña gatea? Sí, sí, ella anda y sube la escalera y todo eso. Lo único que al tiempo de que se quiere parar, como que no tiene fuerza sus pies. Ah, okay. Como que lo pone tras del otro. Y si yo la quiero hacer caminar, porque me dicen que yo la haga caminar, la hago caminar, la paro. A veces se para bien y a veces pone sus pies como cruzados, así. Uh-huh. Y la quiero hacer caminar y pues pone un pie como así, el otro así y así va. Uh-huh. Ajá, y pues no sé. Sí, muy bien. Por eso le dije a doña Lili, pues yo no sé, dice que iba a venir. Pues yo vengo, pues sí, vengo como primero para saludarla, justamente para eso, para que uh-huh. usted me comparta su historia. Yo no soy doctor, ¿verdad? Bueno, sí soy cura, pero de almas, sí, no soy de cuerpos, pues, ¿verdad? Sí. Pero lo que estamos haciendo, gracias a Dios, uh-huh. es que mediante una asociación civil que tenemos, estamos ayudando a algunos niños. Uh-huh. Algunos niños que los canalizamos con algún hospital especial en la Ciudad de México. Uh-huh. Y allá pues les dan seguimiento, ¿no? Ahí los atienden, ven qué podemos hacer. Uh-huh. Por eso me platicaban de su bebé, de su niña. Y uh-huh. ahora pues vengo a conocerla, tengo el gusto de conocerla. Y gracias uh-huh. por compartirme. Nunca le debe de importar a usted lo que la demás uh-huh. gente piense, uh-huh. porque siempre va a haber gente metiche y chismosa, siempre, ¿verdad? Y más en los pueblos chicos, ¿verdad? Como uh-huh. dice el dicho, pueblo chico, infierno uh-huh. grande. Entonces, no le debe de importar. Yo creo que usted como mamá debe de importarle que haga todo lo posible para ver a sus hijas felices, a sus hijos felices, ¿no? Sí. Es lo que toda mamá debe de hacer. Uh-huh. Y usted, pues, le está echando ganas, ahí va, sí, ahí va. Sí, pues, donde me dicen que yo la lleve, yo la llevo y pues como me habían dicho pues que le iba a pasar así y que no puede caminar, pues más ese miedo que digo que ya sufrió mucho de chiquita para que ahora que tampoco pueda caminar bien o que ande cayéndose ahí por no poder caminar, y me dicen que yo vaya, pues yo la llevo. Claro, pero ¿sí habla la niña o no? No. Tampoco. No, pero dice cosas pero no se les entiende, como que empieza a estar como queriendo platicar pero no se entiende lo que dice. Ok. Ajá. Muy bien. Ay, pues ahora ¿Y si come? Sí come. ¿Come bien? Sí. Ahorita juega. Pues le está dando le recetó una vitamina hacia el pediatra y está agarrando fuerza, estaba en desnutrición. Ajá. ¿Cómo le ha hecho usted con los gastos? Porque son gastos al fin de cuentas, ¿no? Tener que llevar la chilapa o los medicamentos uh-huh. que el pediatra nomás le da la receta, pero usted los tiene que uh-huh. comprar. ¿Cómo le ha hecho usted con los gastos? Pues cuando mi niña estuvo en el hospital internada, pues el tiempo cuando estuvo mi esposo para allá en el otro lado, se fue y compró un terrenito. Y ya cuando la niña estuvo internada, pues no iban a ser unos días nada más, iba a tardar allá. Y pues como dijeran, los doctores nomás te piden la medicina, pero pues no saben si tiene uno, y estudios que se le hacían y si no los cobraron. Pues vendió, tuvo que vender el terreno donde ya había comprado. Y luego pues también apoyos a veces que íbamos a pedir por ahí con el presidente, también me ayudaba. También. Ajá, y ahorita pues que la estoy llevando también un señor aquí de Pochavisco, pues también le dije cómo estaba la niña, sí, que iba a ir para allá y también me está ayudando también. Qué bueno. Ajá, me ayuda, sí, me da algo pues para los pasajes, todo eso. Porque allá en Chilapa donde la lleva a recuperación, ¿le cobran algo? ¿O solo los puros pasajes? Solo los puros pasajes, nada más son 10 pesos, creo, no es mucho. Ajá, pero aparte las medicinas que le hayan recetado, sí, ¿no? Pues la que le recetó el pediatra, pues ya sí la tuve que comprar. Uh-huh. Ya se enfadó. Sí. ¿Qué pasó? No te enfades. Hola. ¿Tus hermanas dónde están? ¿Tus hermanas? ¿Las hermanas? ¿Dónde están? Hola. ¿Tus hermanas? ¿Dónde están allá? ¿Dónde andan tus hermanas? Muy bien, entonces ahorita está en ese proceso de algunas terapias que le están dando de rehabilitación, pero concretamente un doctor especial, un doctor con especialidad, ¿ya le dijo qué es lo que tiene o todavía no? Es que no me ha dicho, según el que la va a revisar el pediatra, le mando a hacer unos estudios, pero como es ahí en el hospital y ahí pues no pagamos, no nos cobran nada, pues le puse su cita hasta en mayo.
Y hasta en esa fecha le van a hacer estudios para ver, dice que si cuando ella nació tuvo algún como derrame en su cabecita, que si por eso también está así como está, que es por sus piecitos, pues que no tiene fuerza y todo eso. Ajá, pero no, pues no me han dicho qué cosa es lo que tiene. O sea, se hizo estudios y en mayo ya le van a decir algún diagnóstico. ¿La está atendiendo un especialista, un pediatra? Y hasta entonces le van a hacer los estudios y ya me va a decir qué es lo que tiene o qué cosa. Ajá. Ahorita no le han hecho. Sí, de más chiquita pues le habían hecho, pero no había salido pues que estaba bien ya. Muy bien. Pues qué gran valor, ¿eh? De usted como mamá, echarle ganas con sus hijos, con su esposo, y que Dios pues le está premiando con una bebé. Una bebé que está bien, ¿ya? ¿Verdad que estás bien? ¿Sí? Está bien la bebé, gracias a Dios. Un problemita por ahí de sus pies, pero que Dios mediante se encuentre la solución. Sí, igual a lo mejor no, yo digo, yo no soy médico, pero habría que ver por qué a lo mejor no puede hablar, ¿no? A lo mejor ahí a partir de sus estudios, pues le van a dar pues algo, ¿no? ¿Y cómo se siente usted ante esta prueba que Dios le pone? ¿Cómo se siente? Pues triste. ¿Triste? Sí, porque pues yo quisiera ver a mis hijos bien, pues que no estuvieran enfermos, que no hubiera estado enferma. Y pues me siento mal porque hay otros niños que vienen, que van con la misma edad y que ya andan jugando, ¿no? Que ya andan jugando, andan corriendo, mientras mi niña pues ahí se anda jalando. Y pues ahí sí me siento mal. Porque... Pero tiene la esperanza que va a estar bien. Ah, yo sí, ¿no? Yo sí. Tiene la esperanza y la fe en Dios, lo más importante, lo más la fe importante. En Dios. Sí. Que vamos a encontrar un médico especialista y que va a poner pues los medios para que pueda hacer una caminar, correr como una bebé normal. Cuando mi niña me decía que no iba a poder caminar o que no iba a poder hablar y que iba a convulsionar y todo eso, yo le decía al pediatra, le digo, ¿usted está seguro de lo que me está diciendo? Dice, no. Y digo, ¿entonces por qué me está diciendo eso? Dice, es que yo no soy Dios, dice, para decirle, que asegurar lo que le estoy diciendo. Le digo, de por sí, usted solamente es doctor, el que sabe, le digo, es Dios. Ajá, y pues yo tengo fe y yo pienso pues que sí, que va a caminar mi niña, porque ya mucho que sufrir para que no pueda caminar. Sí. Sí. Dios mediante sí, Dios mediante sí. Y mire, pues le digo, yo no soy doctor, yo qué más quisiera decir, tiene esto, ¿verdad? Pero no soy doctor. Ajá. Pero me da gusto saber que ya le está atendiendo. Le apoyamos en lo que podamos, ¿sí? No dude acercarse, dígame, padre, pues mire, la verdad ando bien corto con esto, y tengo una medicina cara, con muchísimo gusto la vamos a apoyar. Pero también, si usted ve que aquí los doctores, los médicos, no le avanzan en un diagnóstico concreto, con muchísimo gusto, si usted así lo quiere y lo desea, la llevamos a México. ¿Sí? Ajá, eso me platicó. Estamos, ahorita vamos a llevar a 3 niños a México. Ajá. Y también a ella, si quiere. ¿Y ya estamos canalizándonos con el doctor para que los atienda. Es en México, porque en la Ciudad de México están las especialidades, ¿no? ¿Y cuándo irían? Ahorita estamos en espera de que el médico nos dé la cita. Y en cuanto nos diga, vénganse, puede ser en una semana, en 15 días, pues nos vamos, ¿no? Ajá. Pero eso ya depende de usted. Si quiere, con mucho gusto la puede ver otro médico. O si usted quiere darle seguimiento aquí, adelante. Y ya le apoyamos en los gastos que usted tenga acá. Al fin usted tiene la última respuesta, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Por qué lloras? ¿Ya te enfadaste? ¿Ya se enfadó tu hermana? ¿Sí? ¿Es tu hermana? ¿Sí? ¿Ya se enfadó? Como usted guste, como usted decida, yo de verdad le admiro y le apoyo. Le digo, échele ganas. Dios le está premiando, pero también le digo una frase, ¿eh? Dios da sus peores batallas a sus mejores guerreros. Y si Dios le dio esta batalla a usted es porque usted es una buena guerrera, ¿sí? Entonces Dios sabe por qué. Y echarle ganas. Como mamá, yo creo que lo que acaba de decir es muy cierto. Usted quiere ver a sus hijas felices. Sí. Y lo va a conseguir Dios mediante. Dios mediante ponga los medios. Y lo que sea de nuestra parte, hacerlo. Ya lo demás le toca a Dios. Le vamos a decir a Dios, Señor, yo voy a hacer mi parte, pero tú toca la tuya. Entonces, a ti, tú eres el dueño de la salud. Sí. En ti confiamos y tú guíanos por dónde. Y lo que esté a nuestro alcance, lo vamos a hacer. Sí. ¿Le parece? Usted me dice ya más adelante. Piénselo. Ahorita le voy a dejar mi número particular.
para que cualquier cosa me llame y diga, me diga, padre, ya lo pensé y sigo aquí o voy con ustedes allá. Sí, porque ayer también que fuiste, una de las mismas que están ahí, me dijeron pues que la niña necesita que yo la llevara, dice, ahorita que su niña está chiquita, dice, vía de buscar que le den un pase, dice, que la lleven a México, porque allá sí hay doctores buenos, dice. Ajá, y allá dice, hay unos como resortitos, dice, aparatitos que les ponen en sus pies para que se enderecen, pues, y sus piecitos, dice. Porque sí. Aquí dice, pues nomás así, dice, no les podemos ayudar de mucho, dice mamá. Y lo cuando... bueno que todavía está chiquita, como sí, está pequeña, chiquita. Se puede hacer todavía muchas cosas, ¿no? Sí. Entonces, lo que esté a nuestro alcance lo vamos a hacer, y lo que esté al alcance de Dios, pues a Él le toca su parte y nosotros hacemos la nuestra. ¿Sí? Pues ya usted me dice después, le voy a dejar mi número. Y bueno, gracias por compartirnos su historia. Ahí seguramente, mire, su historia le puede servir a alguna otra mujer que nos esté viendo, que también está pasando por momentos difíciles y que a lo mejor ya se quieren dar por vencidos. Y entonces a lo mejor la van a ver a usted y van a decir, si esa mujer pudo echándole ganas, pues yo también puedo, ¿no? Los demás tienen su vida resuelta, ¿y qué les preocupa? Por eso le digo que Dios da sus peores batallas a sus mejores guerreros. Así es que vamos a ver por Lupita. ¿Solamente Lupita se llama o tiene otro nombre? Guadalupe, nada más. Nada más Guadalupe. Ella cuando tenía 4 días, cuando nos dijeron que estaba grave, pues fuimos a ver un padre allá en Chilapa, en el seminario, y se bautizó allá en el hospital. Y mire qué nombre tan bonito le puso. Guadalupe, nada más. Consagrada a la Virgen de Guadalupe, ¿no? Con mayor razón, entonces vamos a pedir a la Virgen de Guadalupe. ¿Usted ha ido a la Basílica? No. ¿Conoce la Basílica? No, pero ¿le gustaría llevar a su hija a la Basílica? Es una promesa que hicimos para la Virgen también y también la vamos a llevar allá. Que bueno. Si ella que saliera de todo, de lo que estaba pasando y que viviera, pues, y que íbamos a llevar a ver a la Virgen a la Basílica. Pues mira, a lo mejor Dios nos va mostrando el camino, ¿no? Vamos a ver si lo podemos llevar a la Basílica, conságresela, preséntesela a la Virgen, y la Virgen con mayor razón va a ayudar. No llore, Lupita, ¿por qué lloras? Bueno, pues muchas gracias por compartirme su fe. Ya le acabo de decir, le voy a dejar mi número personal ahorita. Y usted me llama después. Sí, te voy a platicar también. Que las historias de las personas nos ayuden. Porque a veces nos quejamos y vivimos bien y hay personas que sufren más y no se quejan. Como el caso de la señora, Dios le puso una prueba porque es una buena guerrera, por eso le puso una batalla pesada. Pero no se raja y sigue adelante, ¿verdad? Y ni se va a rajar, dice. Entonces, todo lo que esté a nuestro alcance lo vamos a hacer y Dios tiene la última palabra. Gracias por acompañarnos, gracias por ser parte de esta historia. Aquí está mi WhatsApp, escríbame a mi WhatsApp, pregúnteme. Gracias por los que nos ayudan a hacer el bien, seguimos haciendo el bien hasta donde podamos, buscando el cielo, como se llama nuestra asociación, Buscando el Cielo. Bendiciones, ánimo, una nueva historia de fe que nos enseña fuertes aún en la adversidad. Quiero agradecerles su apoyo para este canal, las veces que ustedes ven la Santa Misa, las veces que ustedes ven los programas de Recuerda y Gana o Escucha, Recuerda y Contesta, las historias de fe que con mucho gusto visitamos a la gente más necesitada para ayudarles. O los temas de formación los días lunes. Toda la semana tenemos un programa diferente, solamente los sábados, sí, yo descanso porque es mucho trabajo. Entonces, por el bien de mi cuerpo y para poder rendirles más, los sábados no, y la Santa Misa de todos los domingos, de los martes y de los jueves. Gracias y quiero recordarles también que la única cuenta ya para que ustedes puedan ayudar, la única cuenta y no hay otra, ya no hay otra, es la cuenta de nuestra asociación civil. Me preguntan a veces, padre, ¿dónde le ayudo? ¿Dónde le deposito? Cuando usted visita a los enfermos, cuando lleva ayudas, cuando festeja a los niños, cuando festeja a las mamás, cuando da útiles escolares a los niños, tantas cosas. Me preguntan, padre, ¿dónde le puedo depositar? ¿Cómo le ayudo? Le repito la cuenta, ¿sí? Recuerde que es a nombre de nuestra asociación civil, no es a nombre particular de nadie, ¿sí? Es a nombre de una AC que la usamos para hacer el bien. Así es que tiene pluma y tiene papel, apúntele. La cuenta de nuestra asociación civil es 22 00 08
81 21 5. Se lo repito. 2200 08 81 21 5. Banco Santander. A nombre Buscando el Cielo A.C. A veces cuando ustedes van a depositar o ayudar ahí en el banco, les preguntan en qué cuenta, sobre todo cuando ayudan fuera de México. Les preguntan a qué estado esta cuenta fue registrada en Cuernavaca, Morelos, México. Así es que estos son los datos. Muchísimas gracias. Repito, no hay ninguna cuenta personal de nadie. Y no se deje engañar, porque a veces me preguntan por WhatsApp, padre, ¿esta cuenta es suya? Creo que es suya, creo que no. No hay cuenta personal de nadie, no hay de nadie. La única cuenta oficial es a nombre de nuestra asociación civil Buscando el Cielo. La ayuda que usted deposite ahí la usaremos para seguir haciendo el bien a la gente que nos necesita. Gracias por compartir lo que Dios le da y gracias por apoyarnos en este canal de evangelización.